Bien, en esta segunda parte del programa de hoy, el doctor Jorge Marte va a seguir abundando sobre lo que será el Congreso Centroamericano y del Caribe de Neumología y de Cirugía Torácica. Pero justamente dentro de un año, para cuando se celebre el Congreso, la residencia de Neumología cumple 30 años de haber surgido en el Hospital Salvador Gautier. Es la única residencia de Neumología que hay en este país, de la cual han egresado más de 90 neumólogos. En parte, el éxito del Congreso de Neumología que acaba de celebrarse se debió precisamente a que fue una unión de la Residencia de Neumología con la Sociedad de Neumología. Y eso garantizaba que por lo menos una buena asistencia iba a haber. Bueno, pues dentro de un año, en el 2014, la residencia de neumología cumple 30 años de haber surgido. Y para nosotros es con gran orgullo que dentro de ese congreso vamos a tener un espacio precisamente con motivo de ese aniversario. De manera que vamos a dejar a Jorge con ustedes, abundando sobre lo que será ese magno evento que se va a celebrar para marzo, abril del año 2014. Aunque realmente no le tocaba el turno a la República Dominicana en el año 2014 para hacer el Congreso, hemos tenido que salir a modo de emergentes por nuestro hermano país Venezuela, que ha tenido que excusarse a última hora y no le va a ser posible montar el Congreso. No obstante, y siendo el tiempo corto, menos de un año, porque el Congreso está estipulado iniciarse el 26, del 26 al 30 de marzo del año que viene, o sea que apenas tenemos 10 meses. Ya tenemos en cuestión de días gran parte del trabajo organizativo y de la confección del programa realizados, con los excelentes contactos que tienen los miembros del comité científico. Ya tenemos asegurado la inserción tanto en el cuerpo principal del Congreso como en una serie de atractivos e innovadores cursos precongreso, algunos temas que realmente van a estar prácticamente introduciéndose por primera vez en el país. Solo para citar algunos ejemplos, el uso de ultrasonido en el día a día, tanto de cuidados críticos como de neumología. Y no estoy hablando de que tengamos a nuestro lado un sonografista. Los sonografistas debemos ser nosotros mismos, el neumólogo e intensivista. También cursos de sueño, cursos, talleres de simulación en varias áreas de medicina crítica y neumología, como por ejemplo en manejo de vías aéreas, ventilación mecánica, cursos prácticos de función pulmonar y una serie de innovaciones que nos sentimos sumamente excitados porque de antemano estamos convencidos de que van a ser coronadas por el éxito. Por supuesto, hablamos de nuestras relaciones internacionales, de los miembros del comité científico, y para ello nos vamos a ayudar de nuestros colegas, amigos y profesores, tanto del área de Latinoamérica, no solo Centroamérica y el Caribe, pero Suramérica, México, como también de Norteamérica. Habrá una gran proporción de profesores muy reconocidos de Estados Unidos y también de Europa. En particular, pero no limitado a España, personas que tienen mucha experiencia no solamente en investigación y en publicaciones, sino impartiendo conferencias, cursos, talleres similares a lo que nosotros ya estamos incluyendo en el programa para ustedes. De hecho, de repente, con los programas preliminares,
nos estamos preocupando de que, pero si hay un curso que va a ser simultáneo con este, yo no me querría perder este, pero tengo que decidir por uno de los dos y sabemos que eso le va a estar pasando a muchos de ustedes también. Y eso, en el fondo, aunque nos crea ansiedad, ciertamente es bueno, es algo bueno porque la oferta va a ser no solo interesante, pero también importante. Es tradición que en los congresos centroamericanos de neumología y cirugía torácica no solamente son buenos desde el punto de vista científico, hay un trasfondo social importante. Nuestro país aprovechará la ocasión para vender nuestro turismo, nuestras playas. El congreso se llevará a cabo en un importante complejo hotelero de Bávaro Punta Cana, lo que permitirá que no solamente nosotros aprendamos en este congreso mucha neumología, mucha cirugía, mucho cuidado crítico, mucho sueño, mucha alergia, mucha cardiología, sino que confraternicemos con nuestros colegas, compañeros del área y de latitudes no tan cercanas del mundo como he mencionado. Y de paso, ¿por qué no? Aprovechemos para mostrarle al mundo las mejores playas del Orbe, que son las nuestras. No sé si podríamos llamarlo coincidencia o qué, pero el 2014 es el año en que celebramos el 30 aniversario de la creación de la Residencia Nacional de Neumología, que por cierto, hasta hace apenas un par de años era la única residencia de neumología que había en toda Centroamérica. Ya tenemos dos programas de Centroamérica que en cierta medida se han modelado a partir de nuestra experiencia previa de décadas. En ese sentido, dentro del programa del Congreso estará insertado toda una jornada, una serie de actividades concernientes a la residencia de neumología del Hospital Salvador Begotier, que irán desde su historia hasta los principales logros obtenidos en términos profesionales, en términos en particular de la mejoría de la salud respiratoria en nuestro país. Y como siempre, pues no desaprovecharemos la ocasión para rendir homenaje a quien, si bien no fue el creador de la residencia, quizás no participó solamente en esa parte de la creación, pero desde el mismo momento en que la residencia comenzó, ha sido la persona que la ha guiado y la ha llevado todo el tiempo, que es el doctor Amadori Rancière. Bueno, pues ya estamos terminando este programa. No podemos dejar de decir algo en relación a lo que se está diciendo en estos días sobre la influenza H1N1, porque eso está sobre el tapete y hay una alarma que para nosotros es definitivamente exagerada. Esa influenza H1N1 es una influenza estacional como las otras influencias que tenemos todos los años. Que en este caso sea H1N1, bueno, porque es la misma virulencia o la misma, prácticamente el mismo peligro que representa el virus de la influenza convencional estacional.
se está diciendo que hay que vacunar a muchísima gente, de que no se puede ni siquiera saludarse con besitos, eso es una monstruosidad. Lo digo responsablemente. Y ustedes verán que dentro de unos días ya eso habrá pasado, porque un virus tiene una vida prácticamente de 5 a 7 días y necesita otro ser vivo para mantenerse. En el momento que comiencen las personas a crear su resistencia, que normalmente ocurre con todo el que se infecta de un virus, pues eso va a desaparecer. Que se hayan muerto uno que otro, bueno, pero siempre se mueren gente por la gripe. 500.000 personas se mueren todos los años por la gripe convencional estacional. Entonces, eso no tiene mayor importancia. Y queremos reiterar nuestra posición en ese sentido, porque realmente ha sido alarmante el giro que se ha dado a este problema, que no amerita crear esa alarma. De manera que eso queríamos decirlo y vamos a dejarlo aquí para vernos dentro de una semana de nuevo. Muchas gracias. Todo es político, aunque lo político no lo es todo. Para comunicarse con la producción de Diálogo Integral, escríbanos a la dirección que aparece en pantalla.